Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hi, miss. I can hear you. Hello. Hello, hello, thank you. Nice. Let's start. Welcome one more time to the class. And let's see if we have more people joining the class. Appreciate that you are on time and also the ones that are already with the camera, right? So that is nice, appreciate it. And let's start still. We are only 15. 15, my goodness. Ya es hora, ya vemos pocos, pero vamos a esperar que ingrese la mayoría para pasar el attendance. Y los que ya estamos acá conectados, pues. Vamos a encendiendo nuestra cámara. Please turn your cameras on. And let's see. We have a message right here in the chat, right? Buenas noches, Miss. Hello, Veronica. Good evening. Good evening. Le quería decirte que salí con la cámara apagada por diferentes motivos personales. Yo solo comuniqué a una persona de INSEFOR y me dio autorización. No sé si usted me da permiso de tener Okay. la cámara apagada. Ajá, estaré como No problem. oyente. No problem. Okay. Just let us know in the chat or at the time that we pass the attendance. Then that's no problem. Okay. Okay, thank No you. problem. Okay. No problem. So let's see. Now we are 18. My goodness. Todavía falta que vengan más. But anyway, right? So please turn your cameras on and let's start. Remember that this is the third week, right? So this is the third week, right? So two more weeks, right? So we have eight more sections, eight more classes, and then we are over. Prácticamente estamos llegando a la mitad de este módulo. El jueves de la semana pasada. So, this week we are going to start the third week, right? So, la tercera semana. El día de ahora, igual creo que nos enviaron un mensaje al grupo de WhatsApp. No sé si ya lo lograron ustedes revisar. Deje ver dónde está nuestro grupo de 8 a 9. Sí, solo este mensaje tenemos. Bueno, no tenemos. So we have semana 3, right? Completar la sección 4 y el 50% de la sección 5. Este es el trabajo de plataforma. No sé si en este grupo fue que alguien preguntaba qué pasa si. Yo no terminé la sección de la semana anterior. ¿Quiere decir que ya no voy a venir o ya perdí el módulo? No, no es así de negativo o así como decir así de ¿qué le pasó a mi cámara? No es así como tan cortante de que si no terminó la semana pasada las secciones que le quedaban, usted ya no va a venir, así tampoco, pero obviamente usted tiene que ir dando los porcentajes que le van pidiendo semanal. Pero si usted por A, B, C, razón, motivo o circunstancia no ha terminado las secciones de la semana pasada, puede continuar. No es que ya se cerró o que ya la plataforma no esté disponible. Usted lo puede hacer definitivamente, pero no es la idea, ¿correcto? No es la idea que yo vaya atrasado en la plataforma y que esté haciendo todo a última hora. No, la idea es que yo vaya al día. Pero, como le digo, si usted por A, B, C motivo la semana pasada no llegó a la meta, que era la sección 3 y la sección 2 y 3 y el examen de midterm exam. So, termínelo, hágalo, 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 pero
No olvide que esta semana es la sección 4. Acá le piden el 50% de la sección 5. Yo le diría a usted que saque toda la sección 5, de ser posible, para que no esté usted justo pues a lo que ellos le están pidiendo. Puede completar la sección 4, puede completar la sección 5. De esa forma, la siguiente semana, que sería la última, usted solo tiene ya el final quiz, el final exam, para poder realizarlo. Entonces usted va a estar como que más tranquilo que teniendo que reponer o hacer todo lo que es el trabajo de plataforma. Entonces, si ustedes ven en el grupo de WhatsApp, ese es el primer mensajito que tenemos para este día, que dice pues que se comparte, ¿verdad?, el avance que se espera para esta semana 3. No olvide sección 4 de la plataforma y la sección 5 se lo van a exigir al menos en un 50%. Si usted la termina la sección 5 esta semana, perfecto. Y dice acá pues que esto se va a hacer revisar el día jueves 14 por la mañana. Si es que usted evite aparecer, como le digo, ahí en la lista de los que no han trabajado, los que les hace falta, sino que vaya al día. Luego, el último mensaje pues que tenemos hoy por la tarde es recordándonos, ellos siempre nos recuerdan que debemos de estar puntuales a cada una de las sesiones, debemos de conectarnos con nuestro nombre completo y el enlace para que usted lo tenga ahí a la mano. Entonces, vuelvo y repito, si usted por ABC motivo no completó la plataforma la semana pasada, intente por favor hacerlo este día. Yo les vuelvo, repito e insisto, si usted tiene una duda, una pregunta, me puede escribir, me puede escribir aparte o en el grupo, como sea, y ver de qué manera pues se le brinda la ayuda. Pero si usted sabe que le hace falta y no avanza, no trabaja, no pide ayuda, pues ahí sí está un poco complicado. Así es que les pido que trabajemos, que vayamos al día, que no dejemos para última hora el trabajo de la plataforma. El otro 50% de su nota es estar acá y creo yo que la gran mayoría, creo que vamos bien, ¿verdad? O sea, creo que vamos bien y quizás un par por ahí han perdido algunos minutos valiosos, pero de ahí por lo demás, creo que la mayoría estamos bien. So, if we don't have more questions, so let's start. No sé si habrá alguna duda, pregunta, comentario con respecto al trabajo, cómo vamos. O sea, usted tiene que saber que su pase al módulo es la plataforma, es la conexión a sus clases. Entonces, eso no tiene que caber duda. So, no questions, ¿estamos bien? Okay. So, let's start. José Alexander, how are you, José Alexander? How are you, teacher? Yeah, how are you? That's the question. Did you remember the question? How are you? How are you? Uh-huh, so how you will answer? That's the question. Oh, okay, I fine. Okay, very good, very nice. So you are fine, nice. What about you, Victor Manuel? How are you? How you feel today? Well, okay, Miss, and you? I'm very exciting. Thank you so much for asking because we are in the middle of the course, so I'm exciting. So do you know what is exciting when I say I'm exciting? ¿Qué les estoy diciendo? I'm exciting. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Emocionada, right? So I'm exciting because we are in the middle of the course. Estamos a la mitad del módulo, ya vamos de bajadita, como decimos, right? So, nice. Let's see, Jocelyn Arasmi. Jocelyn Arasmi, tell us what day it's today. What day it's today? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Yeah, what day it's today? Ah,
Jocelyn Erasmus. Me está preguntando qué día estoy. Yeah, what date. Jocelyn. Hola, hola. No answer, no question. Okay, so veamos qué pasó. So today is Monday the 11th, right? Okay, so let's see. Ayúdele Brenda Guadalupe. So Brenda Guadalupe, tell us what day it's today. Today is Monday. Perfect. Today it's Monday. So Jocelyn Erasmus, don't forget. What day? So from Monday to Sunday. So qué día, right? Qué día. Nice. Let's see. Gabriela Alejandra, tell us what is a today date? What is a today date? It's Monday, September 11th. Ay, se me olvidó. Ajá, 2023, el año, right? 2023 o 2023, right? So las dos opciones son correctas. So thank you. Let's see, Gabriela. Let's see, then we have Mario Antonio. Mario Antonio, tell us, how do you spell your last name? My last name is I A G A. Okay, okay. Mario Antonio, algo me le cambió ahí el apellido, pero por ahí vamos más o menos, right? So, algo, ni sé cómo pronunciarle el apellido con las letras que usted le movió, pero it's okay. So, remember, the alphabet is very important. Usted tiene que manejar el alfabeto, right? So, letter 8. Okay, 8 es la A, right? 8. Okay, 8, R-T-E, A-G, 8, right? That's the spelling, okay? So, no problem, Mario Antonio. Nice. Let's see, Emmanuel. Es que tengo que preguntarles a todos, si no ustedes se enojan, si no les pregunto. Vamos a ver, Flavio Emanuel. Tell us a question with the verb be. Tell us a question. Y hay tarea, right? Vean ahí donde han anotado la tarea porque ya vamos a empezar a preguntar también. So, Emanuel, tell us a question with any subject, verb to be, any subject. Está en mute, Flavio. Está en mute ahí su micrófono. Subject, for example, A, U. Yeah, any subject. Usted escoge el sujeto que usted quiera. Repeat the question. Yeah, you need to tell me a question, okay? Question with the verb be using any subject. Usted va a usar cualquier sujeto en la pregunta que usted me va a formular del verbo to be. Ajá. No, acuérdense, la semana pasada estuvimos practicando este tipo de esta no es pregunta, más bien le estamos pidiendo un ejercicio ahí en el cuaderno. Ustedes anotaron, hicieron sus propias oraciones, positiva, negativa, pregunta, ¿ok? So, revisen ahí porque de que lo tenemos, lo tenemos. Y yo sé que usted tiene la respuesta, Emmanuel. Are you speak English?
Okay, are you speaking English? Can be, right? So, nice. Thank you, Flavio Emanuel. At least you have the structure. Tiene la estructura. Aunque ahí ya nos metemos a un tiempo gramatical del continuo, que es el ING. Pero está bien, la estructura inicial la tiene. Nice. Let's see, vamos a ver. Vilma Rubenia, so tell us a positive sentence, okay? With the verb to be, positive sentence. Hello, ¿me escucha? Ya, Rubén. He's a beautiful girl. Perfect. She's a beautiful girl, okay? She's a beautiful girl. Perfect, okay? Recuerde que usted tiene que seguir la fórmula, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, complemento, si es una positive, right? Negativa, sujeto, verbo, la negación, not, complemento. Por ejemplo, Rubenia dijo, she is a beautiful girl. Positive, negativa, she is not a beautiful girl. So, ahí está la estructura negativa. La pregunta, le doy vuelta al sujeto con el verbo to be, right? Is she a beautiful girl? So, now we have a question, right? So, vamos bien ahí, más o menos. Vamos a ver. Carlos Ricardo. Vamos a ver, Carlos Ricardo. Now, tell me a sentence, okay? A sentence using any preposition. Cualquier de las que usted tiene de tarea, una léame nada más. Usando la preposición, la que usted desee. Is he a police officer? Mm-hmm. Is he a police officer? So, that is a question, okay? Y está una, está correcta. Okay, está correcta. Pero la tarea es usar las preposiciones. ¿Se acuerdan de la imagen de los gatitos que está arriba, abajo, a la par, a un lado, atrás, sobre? ¿Se acuerdan? In, on, at, under, next to, in front of, beyond, about. ¿Se acuerdan de eso? No estuve en la clase, pero veamos. Ok, vaya, no, pero tranquilo, ahí usted ya respondió, Ricardo, no se preocupe, ahí estamos bien. Okay. Vamos a ver, le vamos ahora a preguntar a Kenia Briseida. Kenia Briseida, so usted, denos una sentence, puede ser positiva, negativa, lo que sea, pero que contenga una preposition. ¿Qué se me hizo? Kenia Briseida, ya no la veo. Se desapareció del mapa. No sé qué le pasó. Bien, entonces le va a ayudar Yamilet. Chicas, Yamilet, chicas, yo sé que ahí tiene todas las oraciones que ha hecho de tarea. Entonces solo nos va a leer una. I write the Shishi. I'm sorry, one more time. I write Behi, creo que es he. Mm-hmm. One more time, casi no le entiendo. I drive, no sé si me está diciendo de que escribe o conduce. Lo escribo. Ok, I write. ¿Qué más? ¿Qué más? Continúe la oración, Yamilet. Behind. Creo que utilizó ese compañero, ¿verdad? I write behind him. Okay, I write behind him. Okay, so yo escribo a la par de él. Eso es lo que usted me quiere decir.
Pues como estoy justo detrás de él. Ah, entonces I am, ok, I see, I am behind him, I see, I am behind him, ok, very good, very nice. Jesús Antonio, vamos a ver, léanos una de sus oraciones usando preposition. The cake is in the box. Perfect, okay, very good. The cake is in the box, okay? Very good, very nice. Let's see, the next one is for Ana Ruth, que viene llegando, Ana Ruth. Welcome. Yes, teacher. Ajá, vamos a ver. Repeat question, please. So, estamos revisando la tarea, ¿verdad? De tarea le quedó que usted iba a escribir 6 oraciones, ¿verdad? Yo le dije, con una que escriba de cada una. O sea, en teoría le salían 6 oraciones con cada una de las prepositions donde veíamos. Quizás le voy a poner la imagen de referencia para que se acuerden, porque el fin de semana nos ha dejado un poco. Nos ha dejado un poco olvidadizos. A ver qué anduvieron haciendo, que no se acuerdan de nada. The book is on the computer. Perfect. The book is on the computer. O sea, que está así como arribita de la computadora, ¿verdad? Muy bien. So, let's see. One more. Let's see. Dios mío, todos los que tienen cámara ya les preguntamos, pero... vamos a ver, bueno, pero ya apareció Kenia Briseida. ¿Qué se me hizo Kenia Briseida? Me dejó hablando sola. I can't hear me. Okay, go ahead. Kenia Briseida, so tell us your sentence with any preposition, cualquiera de todas las que usted escribió, lea una. The dog is on the table. The dog is on or under? On the table. Ok, bien. The dog is on the table, ¿verdad? No es correcto que esté el perro en la mesa, pero este sí ahí está, ¿verdad? Sobre la mesa. Ok, so no problem, no problem, ok. So let's see, I have to pass the attendance. Siempre se me chispotea la asistencia, ok. So please let me know, like always, right, if you are here. So today is Monday, September 11, right? So Ana Margarita? No. Ana Ruth? Present. Nice. Anthony Oswaldo? No. Brenda Guadalupe? Present. Nice. Carlos Ricardo? Present. Nice. Daniel Alexander. Daniel Alexander. No. Flavio Emanuel. Present. Nice. Gabriela Alejandra. Present. Nice. Guillermo Edgardo. Present, teacher. Nice. Jesus Antonio. Present. Nice. José Alexander. Present, teacher. Nice. José Guillermo. Present, teacher. Nice. Carla Elizabeth. Present, teacher. Nice. Kenia Briseida. Hermes. Nice. Kevin Antonio. Lindsay Indira. Lindsay creo que escribió en el chat. Ah, ok, nice. Let's see, Maria Stephanie. Maria Stephanie, no. Mario Antonio. Present. Nice, Natalie Paola. Present, teacher. Nice. Patricia Janet.
Patricia Janet. No. Let's see. Richard Joel. Richard, por ahí está. Nice. Cindy Abigail. Cindy Abigail, no. Tania Stephanie. Present, coach. Nice. Veronica Magali. Present, miss. Nice. Victor Manuel. Vilma Rubenia. Present. Nice. Yamilet Chicas. Present. Nice. And Jocelyn Erasmi. Present. Okay, nice. So we do have the attendance. Okay, so we are going to see and validate the attendance one more time at the end. So just let me move on right here. Okay, so we have the preposition. This is something that we studied last week, right? Last Thursday, right? So las preposiciones que me indican el dónde está ubicado X cosa, right? So then we start this part. Por aquí nos quedamos, ya no nos dio el tiempo. We have this question, where are you from? So remember, esto ya lo anotamos, ¿verdad? Anotamos esta pregunta. Where are you from? I'm from El Salvador, right? So that is asking you for the country. Where do you live? Anotamos esta preguntita. Where do you live? Es diferente, right? Que yo le diga, where are you from? ¿De dónde usted es? Pero si yo le digo, where do you live? Aquí sí. ¿Dónde vives, right? Where do you live? Ok, lo vamos a escribir en el chat. Where do you live? ¿Dónde vives? Aquí sí. I live in San Salvador, right? As an example. Espérenme aquí. Esto me está poniendo las capital letters y lowercase letters. So, I live in San Salvador, as an example, right? So, how old are you? How old are you? So, si estas preguntitas no las hemos anotado, tome notita. Si yo le digo a usted, hey, how old are you? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cuántos años tiene, right? There you go. ¿Cuántos años tiene? Entonces, usted, ¿cómo va a contestar? I am, ok, si es usted, I am, la cantidad de años, right? I am 20 years old. I am 40 years old. I am 16 years old. Okay. Ahora, con esta question, yo también le puedo preguntar de alguien. How old is, for example, your sister? Okay. Si yo le llegara a preguntar, usted tiene hermanas, right? So, how old is your sister? ¿Qué edad tiene ella, right? So, en este caso, usted ya se puede los pronombres. En este caso sería she is, ¿verdad? Este, la edad, years old, ok, so she is 7 years old, she is 20 years old, she is 16 years old, ok, so ahí puede ser la pregunta, yo le puedo preguntar la edad de cualquiera. So this part we are going to skip it and we are going to start with this. Are you from Seoul? So you know what is Seoul? Esta conversación no la leímos el jueves, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién se acuerda? Hola, hola. No, no la leímos. ¿Verdad que no? No, no la leímos, teacher. Okay, so the conversation says, are you from Seoul? So, ¿qué quiere decir eso? Si es una question, right? Are you from Seoul? ¿Son de Seúl? Si eres de Seúl. Son ustedes de Seúl. Perfect. So, usted sabe qué es Seúl, right? Es una ciudad. Uh-huh. Es una ciudad de Corea, ok, so, entonces, por eso él está preguntando, ¿verdad?
Este, que si eres tú from Seoul, right? So the conversation is between Tim and Jessica, right? Tim and Jessica. And it says right here, lo voy a leer una vez y luego lo vamos a leer con ustedes. It says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We are from Daejeon. Daejeon es otra ciudad de Corea, ¿ok? Cultura general, si usted sabe de un poquito de geografía, se ubica en el mapa, en el espacio, right? So, es otra ciudad, Daejeon. Le dice, so, is your first language Korean? Yes, it is, right? So, no es bueno traducir así como que todo, ¿verdad? Pero son los primeros módulos para ustedes. Quizás se lo voy a leer una vez en español. Viene Tim y le dice, ¿eres tú de California, Jessica? Bueno, le dice, mi familia está en California en este momento, pero nosotros somos originarios de Corea. Y le dice él, oh, mi mamá es coreana, from Seoul, le dice. Y ya viene él y le dice, le pregunta, ¿eres tú de Seoul, de la misma ciudad, right? No, le dice, nosotros no somos de Seoul, somos de Daejeon, que es la otra ciudad. Viene y le dice, entonces, ¿tu primer idioma es el coreano? Sí lo es, le dice ella, ¿ok? So, let's see, originally, oiga la pronunciación. Originally. Okay, so language right here. So let's see, are you from Seoul? De ahí creo que no hay ninguna otra palabra. Vamos a ver, José Alexander, you are going to be Tim, and Jocelyn Arasmi be Jessica, okay? So go ahead, please. Okay, are you from California, Jessica? Well, my family is California. Good, no, from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from, Bas. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank you. Okay, nice. So, very good. Remember, the punctuation is very important, right? Cuando yo estoy leyendo en inglés, la puntuación, una coma, al igual que en español, right? Un punto, un signo de pregunta, tiene que sonar, ¿verdad? Tiene que leerse. So, let's see. Víctor Manuel, now you are Tim. Let's see. Vilma Rubenia, please be Jessica. Go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your favorite language Korean? Yes, it is. Very good. Nice. Thank you. So, let's see. We are going to continue, okay? Vamos a ver si nos da el tiempo, okay? Tenemos que avanzar. So, we have right here negative statements, okay? Si bien es cierto, vamos aquí en esta parte del manual, en teoría, right, porque estamos acá, esto ya lo vimos, ok, mire, aquí estamos viendo negative statements with the verb be, ok, el verbo to be ya lo vimos, ok, acá el libro, el manual nos lo va poniendo como por aparte, por separado, primero lo positivo, después viene lo negativo, más adelante vienen las preguntas, y nosotros lo vimos de una vez, usted de una formuló
oración positiva, negativa y pregunta. Entonces, lo que ya vimos es esto, ¿ok? So, that's why we are not going to stop that much, ¿ok? Lo único nuevo que tenemos aquí are the answers, son las respuestas, ¿ok? Respuestas cortas, estas se llaman short answers, respuesta corta, ¿ok? Esto sí no le hemos agregado, esto es lo único nuevo, right? So, cuando yo contesto, are you a teacher? Yes, I am. Are you a student? No, I am not. Is your father a doctor? Yes, he is. Is your mom a secretary? No, she's not. Okay. Are they your friends? Yes, they are. Are we classmates? No, we are not. Okay. So that's the only difference, right? The way that we answer, okay? So let's see if we can complete this conversation, okay? Let me take a screenshot of this and we are going to try to complete it, right? So déjame ver si me deja tomarle de una vez acá la foto al grupo para que lo trabajemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar. It says right here. Complete the conversation, then practice with a partner, ¿ok? So, vamos a completar ¿con qué? Con el verbo to be. Usted tiene que ver, analizar si es pregunta, ver el sujeto, ¿verdad? Eso usted ya tiene la idea, usted ya sabe. Si es un he, el verbo to be que le corresponde es he is, ¿right? No, eso ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿ok? Si usted ve que el sujeto son dos, tres, cuatro personas más, so that would be they are. Si usted ve que el sujeto soy yo, I am, right? I'm, yam, ok? So ese es el verbo to be que le corresponde. Bien, voy a hacer quizás nada más tres grupos porque veo que hay bastantes personas que están de oyentes. Entonces, para evitar que le toque trabajar con alguien que no responde, voy a crear tres grupos nada más, ok, así que ahí está el ejercicio, si no tienen el manual hay que completar esas tres pequeñas conversaciones, right? So, ¿está clara la indicación? ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Yes, clear. Ok, so it's there, so let me open, you have 4 minutes, maximum 5.
Okay, so welcome back. Creo que algunos no habían finalizado, pero el tiempo se nos acabó súper rápido. So we are going to sit together, okay? So let me share the screen y vamos a comparar respuestas. Y si no la terminó, pues, y le toca a usted, invente. Tiene que hacerlo ahí en el momento. So let's see. We are going to complete the first conversation right here. So let's see, Carlos Ricardo, number one, letter eight. Let's see, Gabriela Alejandra, you are letter B. Okay, so intenten completar la small conversation, please. Go ahead. Okay, Hiroshi, are you in Michael from Japan? B, yes, we are. Oh, I don't know. So, aquí sería la es pregunta. Oh, sería como las, we have questions right here. And also we have the other questions, like this one, the name of the unit. Uh-huh. Quiero ver, are you from Tokyo? Are you from Tokyo? There you go, uh-huh. The answer, no? No, I am not. I am from Tokyo. Okay, Kyoto, right? Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I am not. I'm from Kyoto. Okay, es una ciudad también. So number two, let's see. Daniel Alexander, you are letter eight. Brenda Guadalupe, you are letter B. Daniel Alexander. Creo que se nos fue Daniel. So, let's see. Richard Joel, please. B letter eight. Number two letter eight. Number two letter eight. Is Laura from the USA? No, she's from the UK. Is he from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from UK or Italy. Okay, so let's see. Faltó ahí la última, dice. So this is a question. Usted lo primero que tiene que identificar es el tipo de oración, si es positiva, si es negativa, si es pregunta. Luego tengo que identificar el sujeto, de qué o de quién estoy hablando para saber cuál es el verbo to be que le corresponde, right? So look, aquí veo el signo de pregunta, digo, esta es una pregunta. ¿Con qué empieza la pregunta del verbo to be? Con el verbo to be, que puede ser am, is, are. Veo el sujeto, Laura, es como que yo diga she. So, is Laura from the US? No, she is not. She's from UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Italy. She's not from UK originally. Okay, esto es una oración negativa. She is not from the UK originally. Esta es pregunta. Mire, is Laura's
First language Italian? No, she's not. She is English, or her language is English en todo caso, right? So, there we go. Okay, esta última ya no la leímos, pero por ahí más o menos tendría que quedarla. So, number three, let's see. Victor Manuel, you are letter eight. And let's see. Vilma Rubenia, so letter B, please. Arcelina and Carlos from Mexico. No, no, they are. They are from Brazil. Oh, are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Perfect, nice, okay. So, are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil, okay. Si usted usa apóstrofe, o si no sería, no, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay. So, there you go. Let's see. Let's continue with this. We have right here some countries and nationalities, but we are not going to stop that much in here, right? So, we have another conversation right here. I guess the time won't be enough to practice and everything, but I'm going to read, okay? La voy a leer por lo menos una vez. Tenemos alrededor de 3 minutos nada más. Esta conversación es between Emma and Jill, entre Emma y Jill. So, le dice, who's that? It's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? It's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. So prácticamente ellas, para que sean amigas, y si usted se ve, fija en la imagen, están como viendo un álbum, ¿verdad? Un álbum fotográfico, y entonces viene uno y le empieza a preguntar, ¿y este quién es? ¿Y ella quién es? So, that's the conversation, right? So, en esta conversación tenemos algo que probablemente pueda que sea nuevo para usted, que se llaman las WH questions. No sé si alguna vez usted ha escuchado o escuchó sobre las WH questions, WH pregunta, WH, o también suelen llamarse como pregunta de información, information questions, ¿verdad? Estas son, se llaman así WH porque si usted se fija, la gran mayoría empiezan con una WH. Quizás le voy a compartir una imagen aquí en el grupo para que usted la tenga, la vea, la repase para el día de mañana. Mañana vamos a continuar viendo esto de las WH questions, ¿ok? Y las vamos a identificar en esta conversación. Como que en español yo le diga qué, cómo, cuándo, por qué, para quién, por, a dónde, con quién y todo eso, ¿verdad? Entonces, las vamos a mirar mañana, ok. So, tengo 3 minutos y necesito validar la asistencia también. Vilma Rubenia, por favor. Sí, gracias. Solo una duda: el that, el those, el this y el otro se utiliza tanto para animales, cosas y personas. ¿Cuál? El it, me pregunta. That. En la conversación se menciona who's that.
Ok, who's that? Ah, muy bien. Este es para persona. Ok, como que yo ¿Y el diga... dog? That y el dog, también persona, animal, cosa. Se puede Ese utilizar. Sería whose. Whose, ese no, ese denota posesión. Ese puede ser para cualquier tipo de persona, animal, objeto, pero de posesión. Como que yo le diga, ¿de quién es este lápiz? Ahí voy a ocupar el whose. El who es para una persona. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Ok? So, but we will see it tomorrow. ¿Ok? Ve ahí la imagen que le compartí y mañana vamos a continuar viendo. Porque en el manual solo nos pone como dos, tres. Yo le mando de más porque de una vez usted puede aprender las WH questions. ¿Ok? So, antes de retirarnos, nada más necesito validar asistencia. Ana Margarita. Anthony Oswaldo. Daniel Alexander, me pareció ver que estaba conectado. Daniel Alexander, ¿no? Kevin Antonio. María Stephanie. María Stephanie. Patricia Jamilet, I'm sorry, Patricia Janet, Cindy Abigail, ¿no? Bien, he mencionado todos los que no tienen asistencia. Daniel Alexander Rivera Juárez. Present teacher, que no he podido conectar completo porque estoy trabajando. Ok, pero sí, ya le puse asistencia, Daniel, no, aquí está. Bien, bueno, so, ¿alguien más? No problem, mister. ¿Nadie más de los que mencioné? Bueno, están ausentes ahí un parcito, pero... Anyway, right? So, time is over. Remember, do not forget the platform, el trabajo que usted tiene que hacer en la plataforma, ¿verdad? Inicie con tiempo para que de acá el miércoles, jueves temprano usted ya haya terminado, ¿ok? Si tienen alguna duda o pregunta, pues me pueden enviar al grupo o me pueden enviar aparte, ¿ok? So, time is over. I appreciate your time. And see you tomorrow, ¿ok? Mañana tenemos clase en nuestro mismo horario, mismo link, ¿ok? So, bye bye. Good night. Take care. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Nos vemos. Feliz noche. Gracias, igual. Feliz noche. Cuídense. Gracias. Good night. Good night.